cuando yo empecé aquí, era pan pan, en 1963. Trabajar aquí de 15 años, era lavaplatos, no le metían lana, las olas altas cayeron por el desarrollo de la zona dorada, pero ahora ha resurgido a través del centro histórico. Toda la gente que viene, que no conoce, quiere venir a Olas Altas. Lo agarramos un sobrino mío y yo, que tiene un restaurante en Los Cabos. Pues no es por presumir, pero lo hemos levantado la zona. A raíz de que yo tengo 5 días de música en vivo aquí a la semana. Son precios muy, muy accesibles, buen trato. Además que yo conozco demasiada gente en los 50 años que tengo aquí. Pues hemos prosperado mucho y la gente nos ha respondido. Pero la comida es lo exitoso, porque la gente te lo dice. Pues lo que más vendemos son chilaquiles. Tenemos también un platillo que se vende mucho, los huevos a la malagueña, que llevan camarón, queso, jamón y chorizo. Gracias a todos mis clientes y los que me visitan, pues que vamos para adelante y le estamos ofreciendo pues lo mejor que se puede, con el corazón.